Bien, en este momento estamos con el señor Luque. Hace unos minutos hubo una audiencia pública donde se trató de designar el nombre, nada más y nada menos, de Vero Luque, su hija, quien fuera su hija, a una plaza que está ubicada en el barrio Victoria. Estuvo participando, quiero que nos cuente, bueno, de recordar que el pueblo de Guzúcatía recuerde a quien fue en vida Vero Luque. Sí, hola Armando. Antes que nada quiero agradecer a la ciudadanía toda y más allá de Curuzú, porque esto es en respuesta a lo que ellas generan las personas nomás. Es como se viene dando una serie de casos con ella. Yo decía recién ahí adentro, hay cosas que no entiendo todavía, como la justicia divina y el juez de la vida y la muerte, esas cosas. Y tampoco entiendo bien todavía qué es lo que ella causa en las personas. Recibimos muchos mensajes de aliento y agradeciéndonos, que por ahí hablan y dicen personas que pasan lo mismo o tienen alguna dificultad, que se inspiran en la fuerza que tenía ella y eso los ayuda. Y de alguna manera nos llena el alma. Y estas cosas también para nosotros son sentidos. En mi caso particular es un sentimiento raro, alegría, orgullo y también dolor. Así que, no sé, pero siempre calma. Y si a alguien ella le puede hacer bien, inspirar en algo, nosotros orgullosos de la hija, que con 14 años y con una sonrisa nada más, porque ella no era niña prodigio, no alcanzó a desarrollarse, ser profesional, que tenía muchas ganas de ser doctora justamente. Solo con su sonrisa pudo provocar todo esto, así que nada. Uno siempre intenta dejar un legado en la vida, en el transcurso de la vida, porque todos sabemos que un día vamos a partir. Y el legado que ha dejado Vero Luque, que ha trascendido a nivel internacional, ¿de qué manera, no? Que es, como decís vos, que es muy inspiradora, un artista tan conocido a nivel mundial como Arjona, que también se ha conmovido y bueno, ha tomado como un ejemplo, es más, ha compuesto, ¿no?, una canción en honor a ella. Esto nos trae un poco, ¿no?, de decir, bueno, estar orgulloso, digamos, tu hija, ¿no?, por el legado que ha dejado, que es tan, tan grande y tan importante a nivel mundial. Exactamente, lo que te digo, son un sentimiento que yo todavía no entiendo bien qué es. Soy muy, no sé, muy pequeño para esas cosas. Ella todos los días me está enseñando cosas, ya no está, pero me sigue enseñando. Y para mí es como te digo, viste, el poder de la sonrisa. La plaza lleva el nombre de Vero, pero a lo mejor pudo haber sido otra chica. No sé, otra persona, el tema de sonreír, de inspirar, de mostrarle fuerzas, de seguir adelante a pesar de la adversidad. Vero estuvo con mucha fuerza y cantando hasta el último de sus días. Y yo no podía creer. Y nada, eso es inspirador y pienso que pasa por ahí. Lo de Arjona fue solo una tarde que él la conoció y llevó a que mantuviese un contacto después de que le haga esa canción. Eso demuestra el poder de la sonrisa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos muy felices, todos, por lo menos yo de mi parte, también como ciudadano, de que una plaza lleve su nombre. Muchísimas gracias y bueno, fuerza por supuesto. Y felicitarlo por haber tenido una hija tan espléndida. No tenés por qué y una vez más agradecerle a todo el pueblo, a la ciudad, a cada uno de las personas que conocieron a Vero de distintas formas, a través de distintos medios, por este regalo que nos hacen a nosotros, los padres. Gracias.